persona jurídica de la provincia de Santa Fe encontró irregularidades en el manejo de los padrones que tiene la entidad para llegar al Congreso y decidió pedir que se vuelvan a confeccionar y se vuelva a llamar a un nuevo Congreso en el transcurso de 60 días. Uh-huh. Así de fácil. Así de fácil. Quisiera hacer de que lo que sucede de puertas para afuera ha tenido también correlato de puertas para adentro. Ajá. Uh-huh. No es agradable decirlo, más para una entidad que lleva 102 años de trabajo y de mucho esfuerzo, pero es lo que nos sucede hoy y hay que reconocerlo. ¿Cómo sería esa cuestión de lo que pasaba para afuera terminó pasando adentro? Todos los malos manejos que uno vio y ve en muchísimos ámbitos de la República Argentina hoy, ajá, pareciera que se han copiado en algunos sectores de la Federación Agraria. Uh-huh. No se puede entender cómo se hayan hecho padrones poco claros para el Congreso de Federación Agraria. Es decir, algo que tendría que ser totalmente transparente, y más teniendo en cuenta que allí se representa el trabajo de los chacareros de la Argentina, ¿no? El trabajo de los pequeños productores de la Argentina. Claro. Joaquín, ¿cuántas listas había? Había dos listas. Ajá. La lista oficial, que la encabezaba el señor Omar Príncipe, sí, es decir, perteneciente a la Azul y Blanca, que es de Bussi, digamos, busista, y la lista Unidad Federada, que se había conformado en unión de varios sectores opositores a Bussi, como son la Netri, la gente de Entre Ríos, y un desprendimiento que hubo de la lista de Bussi, donde estaban el vicepresidente actual de Federación Agraria y un dirigente histórico de Federación Agraria, como es el señor Orsolini, uh-huh, que ha sido diputado de la Nación, sí, claro, y ha sido vicepresidente también con el señor Bussi de la Federación Agraria. Uh-huh. Joaquín, ante toda esta situación, ya seguramente algunos días de los 60 han pasado. ¿Tiene fecha exacta la realización del Congreso? No, todavía no. Todavía no nos han informado nada. Tiene que llegar la notificación oficial de que se llama un nuevo Congreso. Uh-huh. Todavía no tenemos novedades. Uh-huh. ¿Parece o es algo que finalmente iba a terminar ocurriendo? Digo, ¿sorprende este tipo de situación? Sorprende, pero habíamos muchos que veíamos que la Federación Agraria estaba transitando caminos, digamos, feos. Mm. A nosotros en carne propia nos había tocado sufrir desde la filial, por ejemplo, en parte ciertas mentiras de algunos dirigentes de máximo nivel de Federación Agraria. Habíamos trabajado mucho el tema de los productores porcinos en esta zona, habíamos generado reuniones, habíamos invitado muchísimos productores a participar y después se nos dijo que no podíamos entrar en los trabajos que estaba organizando la Federación Agraria y la cooperativa que había fundado Federación Agraria de carnes alternativas. Mm. Entonces uno ahí empezó a darse cuenta de algunos manejos poco claros, más allá de que había en el ámbito de Federación Agraria, que había personas que por más de 40 años habían estado dentro del ámbito de Federación Agraria y habían hecho bastante poco. Mm. Es decir, que habían sido dirigentes, digamos, de nivel, y uno veía que en todos esos años de trayectoria era poco lo que se había generado, y que había muchos problemas, y que sigue habiendo muchos problemas de tranquera para adentro en cada uno de los campos de nuestros afiliados. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Sí. Vemos que por allí se deja de ver al principal actor de la Federación Agraria, que es el chacarero. Claro. Y la familia del chacarero. Nosotros en este último tiempo hemos estado trabajando con algunas otras entidades el tema del endeudamiento de los chacareros que tenían crédito en el Banco Nación. Sí. Y nos sorprendió que hemos tenido
un resultado un tanto aceptable. Si no es, si bien el resultado óptimo, pero gracias al trabajo, al esfuerzo y a la, digamos, y a la disposición que le vamos poniendo todos los que participamos de este tipo de gestiones, se logran algunas cosas. No digo que no con un esfuerzo mayúsculo, sí, hay que poner demasiado para que salga algo en este país. Sí. Pero eso nos da cuenta de que hubo gente dentro del ámbito de Federación Agraria que estuvo transitando muchos pasillos para hacer muy poco. Ay, ay, ay. Joaquín, ya que mencionaste. No, sí, sí, sabes que sí. Yo no tengo. No, no, ya sé, pero bueno. Escúchame esto que te iba a preguntar. Cuando terminó el Congreso, se supo lo que había pasado con la justicia y demás, inmediatamente el titular de la Federación Agraria lanzó un dentro de 10 días tenemos tractorazo. Algunos consideraron que era una suerte de cortina de humo. ¿Fue así o se viene el tractorazo? A ver. En algunas regiones se puede llegar a hacer un tractorazo, en algunas regiones de la Argentina, porque la gente participa más y es más consciente de lo que está pasando. En algunas otras regiones no podemos hacer tractorazo. Por ejemplo, aquí en Bahía Blanca es imposible, existe una sola vez, y hoy por hoy es imposible hacer un tractorazo, porque la gente directamente no puede. Esa es la cuestión. ¿Pero el propio productor o la gente, o el resto de la comunidad? Es decir, el productor puede, ya el productor no puede. En muchos casos los productores nuestros, de nuestra filia, están pasando una etapa muy, muy difícil y no pueden ponerse a hacer un tractorazo. Claro. Porque hay que tener tiempo, hay que tener dinero, hay que... Y hoy por hoy el chacarero ya no lo tiene. Bien. Así esa es la cuestión. Eso, claro, porque trabaja. O trabajas o te vas. Claro, no hay mucha vuelta. Es así. Joaquín, el tema de inundaciones, ¿en Bahía pasó? No. En Bahía no. Sí, digamos, alrededor teníamos gente de la zona de Pringles que había sufrido inundaciones, de la zona, digamos, al norte de Dorrego, al norte de Coronel Suárez, toda esa zona sí, pero lo puntualmente Bahía Blanca no. Bien, pero por historia no se suele inundar, ¿no? Es muy difícil, los campos nuestros son muy distintos, los regímenes de lluvia son distintos, nuestros campos son de suelo arenoso, entonces por lo general el agua no se estanca, no se empantana, así que es muy difícil que nosotros suframos inundaciones, tiene que llover mucho más. Bien, ¿les han prometido a los inundados alguna serie de mejoras tributarias y demás? ¿Eso suele llegar? Por ahora lo único que se ha hecho de parte de la provincia de Buenos Aires es la declaración de desastre agropecuario. Que lo único que hace eso es posponer o condonar el tema del impuesto inmobiliario rural. Claro. Pero en sí sabemos que, digamos, de lo que es reflotar una producción agropecuaria nunca se hace mucho, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Todos esos animales que han muerto, todos esos terneros que nacían y se ahogaban, todo eso no se recupera. Y no está en vista de ningún ministerio recuperarlo tampoco. qué desalentador que es eso. Es la realidad. Yo ayer escuchaba a otro dirigente agropecuario y esa es la realidad que le toca vivir al chacarero chico. Es decir, habrá otras entidades que tienen otro discurso, habrá otras entidades que tienen otra realidad, pero la realidad de hoy por hoy del chacarero federado es esta. Seguimos siendo el último de la fila, seguimos siendo el convidado de piedra en todo. No tenemos acceso al sistema financiero, a un sistema financiero perverso, la carga impositiva es imposible de manejar, la visión de los problemas del chacarero chico todavía no lo alcanzan a comprender los dirigentes políticos de este país. Claro. Ese es el principal problema que todavía tiene el chacarero chico, ese chacarero que todavía anda en una camioneta vieja, ese chacarero que todavía, para poder dar de comer a sus animales, tiene que andar pastoreando las vacas en la calle porque no le alcanza.
Ese chacarero todavía no está dentro de la visión ni de concejales, ni de diputados, ni de intendentes, ni de gobernadores, ni hablar si nos vamos a nivel nacional.